Nos encontramos en el Cauca en una nueva expedición con Hans. Vamos a conocer las cuevas de Uribe. Vemos que esta es la entrada. La puerta está abierta, pero sí, de las cuevas. Atravesando el río Patía, una travesía hacia las cuevas de Uribe. Sí, estaba fuertecita la bola, estaba bien fuerte. Y hasta la entrada, la primera. Travesía. Ya hemos llegado al otro lado. Por un ratico sí da miedo que se lo lleve. Bueno, aquí nos acercamos a las gloriosas cuevas de Uribe. Tenemos, ya atravesamos el río una vez y vamos por la segunda etapa. Entramos en un lugar histórico. Están buscando ahorita tierra movediza. Qué chévere que se siente. Claro. Esta es la meta. Por ahí. Ahora sí. Listo. Nos encontramos en las cuevas de Uribe, una de las cuevas. Esto es genial. Se ha hecho totalmente en una montaña de arena. Al parecer es como bien uniforme. Ahí vemos a Jairo Andrés tratando de ingresar a una de ellas. El paso es un poco difícil, pero lo está consiguiendo. Está genial. Genial, genial. Le da un poco de miedo porque pues es como vacío o hondo, no sé. Pero yo creo que lo voy a intentar también, Pequi. ¡Colonizado! ¡Wow! Ahí lo vemos ingresando. Siento un poco de temor. ¡Grite! Wow, genial, genial. Genial. ¿Qué? Se mira por allá. Ahorita le comento. Es como una cueva bonita, así como un iglú. No, está solo el iglú ahí dentro. No, solo está el iglú. Ahorita lo voy a mostrar. Estamos a punto de entrar a esta cueva, la cueva de Uribe.
una de las cuevas, hay varias en esta zona. Entonces vamos a mirar, pues les voy a mostrar qué podemos disfrutar. En principio me dio mucho miedo al entrar porque estoy solo acá arriba. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Parece como si fuera un iglú. Está súper fresquito aquí. Como estoy solo, da miedo estar en este lugar. Suenan algunas cosas como unas. ¡Qué chévere! Ahora sí, para bajarme. Terrible. Vamos. ¿Cómo sabe? ¿Ah, sí? No, pero está muy feo. Sí, yo miré que estaban esas rocas. ¿Sí? Entonces ha sido este. ¿Pero él sí entró? Hasta cierta parte, pero dijo que tenía miedo. Como a nosotros. ¿Entramos o no entramos? Toca traer una linterna potente. No hay más que hablar. Nos despedimos de todo. Estuvo súper genial. Entramos porque cuando íbamos a entrar había un vampiro, un murciélago, mejor dicho, y voló hacia adentro y desde adentro están hablando. Y otra cosa es que está muy oscuro realmente, entonces pues. Pues toca para una próxima con una linterna bien potente para mirar desde adentro.